Y por eso la segunda venida de Cristo está compuesta de varios momentos. En primer lugar, como dice la Biblia, después que el Señor destruya los ejércitos, también ha de ejecutar juicio. Y todos aquellos que tienen el nombre del anticristo en la frente o en la mano, morirán. Todos los que están sellados con el sello del diablo van a morir. En ese momento también el anticristo y el falso profeta serán tomados y serán lanzados vivos al infierno para siempre, al lago de azufre. Y luego entonces, todos los que murieron por rechazar la marca de la bestia, todos los judíos, hermanos, yo les vuelvo a insistir, si usted no es judío, prepárese, porque si no se arregla ahora, después del rapto, ya no va a ser para usted. La Biblia es bien clara, se levantarán 144,000 predicadores judíos, 12,000 de cada tribu, para predicar a todas las naciones, porque en todas las naciones hay judíos.